Hola, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estás escuchando este video o viendo este video. Hoy vamos a hacer un Snoopy a lápiz y vamos a empezar de arriba hacia abajo. El lápiz siempre se empieza de arriba hacia abajo porque no queremos con nuestras manos manchar lo que estamos dibujando. Entonces, primero vamos a hacer su trompita, que es un óvalo. Súper característica de él. Luego su cabeza y luego una oreja. Tiene un poquito grande su orejita. Después, este Snoopy está abrazando a su amigo favorito. ¿Cómo se llama este pajarito? Ayúdame. Woodstock, algo así. Entonces ponemos ahí la cabecita del pajarito. Y de aquí lanzamos su cuerpecito, es un círculo. Entonces, para que se vea que lo está abrazando, esto va a ser un poquito más pequeño, vamos a poner, pues claro, los brazos de Snoopy abrazando a su pequeño amigo. Es un óvalo, dos, tres óvalos son sus dedos. Significa que nada más tiene tres dedos. Y luego de aquí sacamos el otro brazo, observa de dónde. Y hacemos un medio círculo. Y de aquí abajo sacamos un óvalo y otro óvalo. Pausa tu video cada vez que sientas que no le entendiste y lo repites. Es la maravilla de la tecnología, porque en clase pues la maestra se sigue rapidito. Los que han tomado clases conmigo lo saben. Pues yo me sigo, me sigo, me sigo y a veces pues no se entiende, ¿no? Pero aquí está bien padre porque tú puedes pausar, regresar, practicar en una hoja aparte. Entonces es más fácil aprender. No te me desanimes si a la primera no te sale. Entonces hacemos su pancita, que es un círculo. Dijimos que todo su cuerpo es un círculo. Y sus piernas es una línea hacia abajo, otra y la tercera línea. Luego el pie. Este pie está primero, también es otro óvalo. Y el segundo viene atrás, entonces solo se va a ver un pedacito del óvalo y termina en una línea recta porque está encima del piso, ¿verdad? Más o menos ya tenemos ahí al Snoopy. Borramos estas líneas de adentro, que fueron nuestras líneas eje, pero ya no las necesitamos. Y le vamos a marcar esta de aquí que nos van a simular las plumas. Vamos a borrar esta línea de aquí del cuello. Aquí vamos a afinar unos pelitos que tiene. Luego sus ojitos van a ser dos líneas rectas. Y aquí vamos a ovalar un poquito más su rostro. En las caricaturas es muy común ver líneas ovaladas. Eso es lo que nos hace la caricatura. En cambio, en la vida real, pues tenemos muchas líneas rectas y anguladas, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos el Snoopy. Borramos todas las líneas que nos sobraron para poder empezar a hacer el trazo. Nos faltan los ojitos. Va un ojito aquí y otro ojito aquí del pajarito. Esta línea de aquí la voy a hacer un poquito más ancha. Sí, siento su cabeza un poquito grande todavía. Vamos a adelgazarla otro poquito. Así se ve más tierno. Muy bien. Entonces lo borramos. Usa un lápiz HB para el trazo. Yo estoy usando un 3B. Porque quiero que puedas ver el trazo, porque luego no se ve el trazo en la cámara. Y por eso uso un lápiz tan grueso, pero tú usa un HB, por favor, para que puedas borrar fácilmente. Y dibuja con líneas muy suaves. Es muy, muy importante dibujar con líneas muy suaves, porque así borramos y no queda manchado el papel y ni nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con un... Ahora sí, con un HB, las sombras. Aquí en la cabecita tiene unas sombras. Observa cómo el trazo del lápiz es de arriba hacia abajo. Y en forma inclinada en el sentido de tu mano. Es importante
que no vayas así arriba y luego para acá y luego para acá y se ve todo raro. El trazo debe de quedar parejito, bonito, y para eso pues una es práctica, ¿verdad? Definitivamente. Y otra es la técnica, donde la técnica aquí te está diciendo que siempre debe ser en el mismo sentido. Solo cambiamos el sentido en algunos trazos especiales, ¿verdad? Trato de ponerlos en orden para saber qué lápiz estoy usando. Ahora voy a usar el 4B, uno muy oscuro, y voy a hacer la mancha negra de su oreja. Observa que estoy haciendo el mismo trazo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, en el mismo sentido, para que quede bonito. De repente cambio muy poquito el trazo, pero solo cuando necesito remarcar algunas cosas, ¿no? Mientras voy a conservar la misma línea. Y aquí voy a oscurecer otro poquito. Cambio un poquito el sentido, te digo que se cambian muy pocos. Y se ve más oscuro, ¿por qué? Porque estoy usando otro tipo de lápices. Aquí ahorita tengo desde el HB hasta el 6B. Pero lo que tengas en casa, ya sabes, siempre es tu mejor material, es lo que tienes en casa. Y poco a poco te puedes ir comprando tu material. Nos falta la nariz, gracias por observarlo. Aquí está la nariz, es un óvalo. Y este lo voy a hacer con el 6B porque es muy oscuro. Donde llego a la orilla, si le hago así como unos circulitos para no salirme de la línea. Y luego voy a dejar un espacio en blanco, que va a ser la luz. El blanco de tu papel es la luz, ¿verdad? Y voy a, con el mismo sentido y en trazos suaves, para no maltratar el papel, voy a oscurecer la naricita. Le puse un poquito de más oscuro en la parte de abajo para darle aún más volumen, ¿ok? Luego aquí tengo este es el 3. Tengo una sombrita en la carita, la voy a poner aquí con el 2B. El 2B para que quede en medio tono. En medio tono. Y voy a dibujar bien suavecito. El propósito de usar diferentes tipos de lápices es que mi trazo siempre queda suavecito. No maltrato el papel al forzar el lápiz, ¿verdad? Puedes hacerlo todo con un mismo lápiz. O sea, me han dicho un chorro de veces mis alumnos, pues yo con un solo lápiz hice todo esto. Sí, pero no te queda limpio el trazo y forzas el papel y lastimas el papel y luego se abrilla, se hace como brilloso, se hace muy feo. Sí se nota, ¿eh? Sí se nota cuando te dio flojera y no cambiaste el lápiz. Y sí se nota cuando está hecho con un solo lápiz. Pero si es lo que tienes a la mano, pues adelante, ¿verdad? Hazlo. El chiste es aquí es pues, hacer lo que se te antoja hacerlo y lo haces con el mismo lápiz. Y con el tiempo vas comprando tu material. Estás dando ese gusto de comprarte el material como a ti te gusta, ¿verdad? Como las caricaturas siempre vienen delineadas, vamos a delinear un poquito esta figura desde aquí arriba porque no quiero manchar con mi mano el papel. Quiero que quede limpio. Entonces hago unas líneas oscuras con el 5B o con el 6B. En lugares más oscuros como aquí voy a ocupar el 6B. Y no forzo el papel, no forzo el trazo, me sigue quedando suavecito, ¿verdad? Este aquí lo voy a delinear otro poquito. Lo habíamos platicado en otro tutorial. En las caricaturas se delinea mucho, es muy común delinear. En la pintura no se delinea, nada se debe de ir delineado. Oh, me salió un poquito de la raya. Debemos de separar con valores tonales, pero ahorita estamos haciendo una caricatura, así es que seguimos las reglas de la caricatura. Y si es para todo hay reglas, para todo hay reglas. Hacemos la carita. Yo noté que me había quedado un poquito ancha. Es momento de arreglarlo, todavía puedo arreglarlo.
Si ya está muy avanzado, pues ya mejor ni lo arreglo, porque es más lo que voy a descomponer que lo que voy a componer. Pero en este caso todavía puedo arreglar. Y con el 2B voy a arreglar esto que estaba equivocado. Y entonces voy a hacer una sombra aquí. Esta sombra me debe de quedar más oscura que esta de acá, ¿observas? Entonces primero le doy una pasadita con el 2B en el mismo sentido de la vez pasada para que me quede bonito, para que me quede de calidad, quede limpio. Y luego con un poquito más grueso, que es el 4B, hago algunos trazos encima, subiendo su valor tonal. Y ya lo separo aquí con valor tonal, aunque tiene una línea, lo puedo separar con valor tonal también. ¿Qué es el valor tonal? Pues como lo dice, es el cuánto vale tu tono, vale un 2B, vale un 3B, o sea, vale clarito o vale oscuro, ¿no? Esos son los valores tonales. Aquí le vamos a poner un valor tonal suavecito en las plumas y observa el sentido que le estamos dando para que parezcan plumas. Yo te recomendaría primero ver el video una vez y después dibújalo. O sea, primero lo ves una vez, como que logras captar algunas cosas y luego lo practicas, pero ya lo viste una vez, va a ser un poquito más fácil. Entonces voy a hacer ahora los dedos de Snoopy. Habíamos dicho que son óvalos, su bracito, el otro bracito, y ahora vamos a hacer en un medio tono la sombra del brazo. Estoy usando un 4B, un poquito oscuro. Y este lo voy a hacer más claro. Entonces voy a usar el que sigue, el 3B. Ligeramente más claro, no es como que muy claro, no. Es ligeramente más claro. O sea, solo un valor tonal. Ahora vamos a hacer su cuerpecito. Lo venimos con el mismo a este lado de aquí, con el mismo lápiz, y observa cómo paso encima de la mancha tranquilamente. Y entonces la mancha la voy a hacer con un 6B, porque es muy oscura, es casi negro. Y paso encima lo que ya había puesto. Eso se le llama construir. Cuando abajo tengo un valor y encima pongo otro valor, ya estoy construyendo para hacerlo más oscuro. Cuando algo está completamente plano, significa que no está construido. Todo está en el mismo valor tonal. Dices, ¿para qué quiero valores tonales? Bueno, para darle calidad de obra. Es mucho más bonito un dibujo que tiene varios valores tonales, a que todo está igual, ¿verdad? Si ahorita no lo alcanzas a distinguir, con el tiempo lo vas a distinguir. Bien. Luego vamos a hacer una vez esta parte de la colita. Vamos a ocupar claro uno muy oscuro, el 6B. Y voy a poner un color oscuro. Y en la parte de aquí, ¿esto qué es? La mancha. La mancha característica de este tipo de perritos.
Luego con un claro vamos a usar el B, este es el B, con un tono más clarito voy a hacer la sombra de aquí y puedo delinear un poco. Con el 5B voy a hacer una línea aquí, no la necesito, pero las caricaturas así son, entonces vamos a respetar su personalidad. A veces esas líneas no las necesitamos, pero pues si ya él la trae, como de siempre, pues se la ponemos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a tomar otra vez un claro. Y vamos a hacer la pancita, la sombra de la pancita de este lado. Lo difumino suavecito. Y para los pies vamos a hacer un tono oscuro, entonces cambio otra vez al 5. Dices, ¿cómo sé cómo, que cada cuándo va a cambiar de lápiz o cómo va a cambiar el lápiz? Bueno, el mismo dibujo te lo va pidiendo. Yo estoy copiando un dibujo de internet. Pues claro que yo no hice este personaje, yo nunca he hecho un personaje. Pero en nuestro equipo sí tenemos personas que dibujan y tienen propios personajes. Quien dibuja y crea, y después vas a ver sus tutoriales también y sus dibujos. Y entonces cada quien, el autor, decide cómo va a estar, ¿verdad? Ok, entonces hago esta sombrita del segundo pie, es más oscura porque está atrás. Sin embargo, no va a tapar todo el pie. ¿Por qué no tapo todo el pie? Porque todos sabemos que Snoopy es blanco. Entonces, ¿por qué pones tantos oscuros? Pues porque está hecho a lápiz y porque está en sombra en algunas partes, ¿verdad? Pero a simple vista tú lo vas a ver y vas a decir, pues es blanco. A pesar de que metimos tantos medios tonos, ¿verdad? Eso es el lápiz. Y la sombra de atrás, que no es... La vamos a hacer en un 6B, es un poquito oscuro, pero trata de no hacerlo muy fuerte. Con el lápiz bien suavecito, en el mismo sentido todo, para que no pelee tanto con nuestro personaje de adelante. Lo que es el fondo siempre debe ser, siempre debe ser estar equilibrado. No debe de competir con lo que tienes adelante, no debe ser ni... Puede ser en algunos pedazos muy oscuro, como aquí, le voy a poner otro tono más oscuro, pero no pelea porque esto me está diciendo que esto es más importante. Y ahorita vas a ver, lo que es la base, le vamos a hacer un pisito, tiene que ser horizontal para que digas, ah, pues está parado. No está flotando en el aire, ¿verdad? Está paradito y también le vamos a poner un tono muy oscuro y difuminamos hacia afuera. En tono un poquito más claro. Aquí puedo remarcar algunos oscuros. Puedes cambiar a un lápiz, yo tengo el 6B, puedes cambiar a un lápiz 7B, 8B, hasta 9B. Ya los 6, a partir de 6 ya casi no se nota la diferencia, pero sin embargo te puede servir como para algo tan oscuro como esto. Este lado lo voy a hacer con el 5B, que significa que es oscuro, pero no tanto. Llego hasta la orilla del Snoopy. Y remarco otras líneas bien derechitas, con un trazo parejito para que sea bonito. Y lo mismo voy a hacer de este lado, pero claro, con el 6B. Voy a hacer otro poquito más oscuro esto, un poco más oscuro. Lo uno con el Snoopy, no quiero que quede flotando. Y ve aquí qué bonito, cuántos tonos tenemos aquí. Le paso todo el lápiz a esta parte y lo dejo envuelto, eso se le llama envolver, como si estuviera en una sombra. Pero ve cuántos tonos tengo, esto de aquí lo voy a hacer más oscuro. Significa que le voy a aplicar más grafito.
Pero como nada más traje este 6, no traje otro. O un 7, un 8. Porque tengo hasta 9, pero bueno, está en mi estuche. No me voy a detener a regresarme. Puedo recargar un poquito más el lápiz y ya. Aquí también lo voy a subir más. Entonces, observa en este pedacito cuántos medios tonos tenemos. Un montonal y todos están juntos. Esta es la magia del lápiz, ¿no? Es lo que hace un lápiz de buena calidad. Y aquí le vamos a poner otro más oscuro para que se nos haga un poquito más marcada esta sombra. Esto de aquí con un 4 le voy a subir. Una vez que terminas dices, ay, creo que aquí era más oscuro. Eso es, mi maestro le decía, el cuadro te habla. Y me decía, ¿cómo que me habla? No lo entendía, ¿no? Al principio no entendía nada de lo que me decía. Después fui viendo cómo me hablaba el cuadro, de que dices, pues es que esto es todavía más oscuro y lo dejaste muy claro. Entonces lo subes. Aquí también el cuadro me está hablando. ¿Por qué? Porque cuando lo puse, todo esto estaba en blanco. Entonces yo no podía distinguir que le tenía que subir más el valor tonal. En cambio, ahorita que ya lo terminé todo, ya me doy cuenta que esto lo puedo subir todavía más, que necesito subirlo. Entonces, a eso es que decimos, el cuadro te está hablando y te está diciendo, ¡hey! Aquí ponle más oscuro. Muy bien. Ok, con esto ya terminamos nuestro cuadro, nuestro dibujo. Lo puedes enmarcar, lo puedes regalar, lo puedes vender. Escoge el lápiz que quieras y pone tu firma. Nos vemos la siguiente clase.